Muy buenas noches y bienvenidos al tercer día de la ronda de repechaje en el Gran Chef. Nuestro jurado ya está listo para probar las nuevas delicias culinarias que prepararán nuestros participantes, que hasta hoy han demostrado cuánto quieren quedarse y escalar en nuestra temida tabla de posiciones. Solo tres de ellos lo lograrán y tres de ellos le dirán adiós a este programa para siempre. ¿Qué estarán dispuestos a hacer para recuperar su lugar nuevamente en esta competencia? Vamos a descubrirlo. ¡Que empiece el programa! ¿Cómo estamos, participante Portocarrero? ¡Qué alegría de verla! Cada vez que yo la veo y cada vez que yo hablo con usted, no me puedo contener la alegría que eso me da. Estoy ahí. ¿Ahí? ¿Cómo que ahí? ¿Viste cuando te preguntan, oye, qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué? Nadie sabe dónde queda, ¿no? Ahí. Participante Portocarrero, si lo que nosotros más queremos es que usted esté feliz aquí en este programa. Le voy a decir algo, señor Peláez. Sí, dígame usted. Con todo cariño y respeto al jurado. En verdad es bien difícil estar acá, porque más allá de que uno realmente trata de hacer las cosas bien, uno se mete en la competencia y prueba y dice, ah, ahora me quedó bien esto. Pero, lamentablemente, siempre hay un como mal, feo. Entonces es como un macheteo. La verdad es que uno se va a su casa. O sea, ¿usted cree que nuestro jurado está siendo de repente demasiado duro con los participantes? No, pienso que el jurado está cumpliendo el rol que debe cumplir. Por eso agradezco a todas las señitos que en la calle me encuentran y me dicen, Patricia, tú puedes. No lo merecía. No, quizás lo merezco. No discrepo de la opinión del jurado. Pero digo que recibir la crítica diaria es difícil. Jurado Macías, ¿algo que decir sobre lo que manifiesta la participante Portocarrero? Yo también siento a veces que usted de repente es un poco muy duro con los participantes. Sí, la verdad, Pelá, es que cualquiera que entra a una competencia sabe que se compite con la mente y que el resultado es consecuencia de lo que uno tiene adentro, ¿no? Entonces, si la señora no está lista, es muy fuerte, como dicen ahora, queso. ¿Qué? La que soporte, la que soporte. Que vea a sus compañeros. Ve a la tele y ve a sus compañeros triunfar en el set con la mentalidad ganadora que deben traer aquí para poder superar esto. Participante mala, ¿cómo está usted? Yo estoy bien. ¿Usted sintió lo mismo que sintió la participante Portocarrero? Tenemos distintos caracteres. Yo soy una persona competitiva. Yo puedo recibir cualquier crítica y eso me va a ayudar a mí a seguir para adelante. Muy bien. Somos distintos, somos iguales. Muy bien. Está ganando la medallista, está muy bien. Obviamente, el jurado me dice, ya ve. Obviamente, ella estaba en Seúl 88, está acostumbrada. Pero los actores trabajamos con emociones. Entonces es diferente. El trato de Mambo Park. Si Mambo Park le ha entrenado, ¿qué será con Javier Macías? Un león, tranquilamente, claro. No le pasaría nada. Señora, usted trabaja con la derrota. Trabaje, pues. Trabajo con la derrota, se referiría al payaso que trabaja en el fracaso, pero para hacer reír, yo acá no tengo que hacer reír, tengo que deleitar con la comida, así que de nada me sirve la derrota. Participante Figueroa, ¿cómo se encuentra usted esta noche? Buenas noches. Muy buenas noches, participante Figueroa. Bueno, quiero recordar la linda experiencia que tuve ayer. Creo que mi salsa estuvo buena y a los jurados les gustó. La salsa que hice con mi amiga Macla estuvo increíble y yo estoy conforme y la verdad que la pasé muy bien ayer. Muy bien, lista para el tercer día de repechaje. Completamente lista. Participante León, qué alegría verla rugir en este programa una noche ¿Pero más. ¿Por qué esa sonrisita cachosa? ¿Qué les está pasando? ¿Pero por qué? Oye, ya no hay respeto más Peláez, por favor, Susa. Un poquito más de respeto al señor conductor. Él es una persona de trayectoria. Usted tiene que entender que es tercer día. Es sacrificado. Tercer día de una competencia complicada para algunos que nunca han estado en la cocina. El pasado no existe, el futuro tampoco, o sea que hay que echarle todas las ganas hoy. Eso es. Muy bien. Eso es. Muy bien. No importa que la participante León haya hecho una pizza cruda. Espérate, pero. Eso ya no importa. Porque hoy todo va a estar bien. Así era la masa. Peláez, te pasaste. Aquí nadie está la que. Aquí todos somos muy competitivos. ¿Qué le pasa a Peláez? ¿Está candelero? ¿Qué le sucede? ¿No ha ganado su maratón? ¿Se le ha desamarrado la zapatilla cuando estaba corriendo y se saca la mugre? No entiendo. Participante Ponce. Señor. Muy buenas noches. ¿Cómo le fue anoche con la pizza carnívora con su compadre Guillermo Castañeda? Señor, la pregunta. Quiero mandar un saludo al Chato, agradecerle a él por él. Logramos un buen puntaje. Me has preguntado por anoche y anoche no he podido dormir, señor. ¿Por qué? El alma del cuy
Me está persiguiendo, hermano. No puedo dormir. Sí, ahí está, pues. Participante Rodríguez. Muy buenas noches. Me parece que el señor que se encarga de poner los puntajes ayer se fue temprano. Porque no puede ser que me falte un dígito. Todos mis compañeros tienen dos dígitos y yo tengo uno. Eso es una oportunidad para escalar en la tabla de posiciones. Y hablando de la tabla de posiciones, vamos a hablar de los puntajes. Empezamos de abajo para arriba. Sí, para muy bien, muy bien. Ya que estamos conversando. Muy bien. Con 5 puntos. ¡Eso, señor! ¡Bien! La participante, Fiorella Rodríguez. Muy bien. Con 12 puntos, rugiendo desde atrás, la participante, Susan León. En cuarto puesto, ayer estaba última, con 14 puntos, Natalia Málaga. En tercer puesto, ahí, llegando desde atrás, el participante Nico Ponce. Y con 17 puntos, mi querida y buena amiga, que no sé por qué todo eso. Encima te queja. Encima te queja. Toda esa escena hace un rato se iba en segundo lugar. Yo también me pregunto lo mismo. Si estoy en 17 puntos, ¿por qué me dicen mal? No entiendo, francamente. Ocha, que ya me voy ya. Bueno, en segundo lugar, con 17 puntos, Patricia Portocarrero. Y en primer lugar, no sé cómo lo ha hecho. Hemos sumado, hemos restado, pero está en primer lugar la participante, Milet Figueroa. Increíble. Con 20 puntos. Por ustedes, Perú. Dicho esto, notarán que encima de sus estaciones tienen unos samovares. ¿Los ven? Me refiero a esas bandejas que tienen encima de sus estaciones. Esas bandejas, esos samovares, tienen unos ingredientes que ustedes deberán utilizar para la elaboración del primer plato de esta noche. Estoy seguro que están ansiosos por conocer qué hay dentro de esos samovares. Así que a la cuenta de tres vamos a abrirlos. ¿Estamos listos? Queda. 1, 2, 3. Pescado. No. Jurado Rossinelli, por favor, cuéntenos qué han encontrado nuestros participantes dentro de esos samovares y cuál será el primer plato de esta noche. Chicos, como se habrán dado cuenta, ahí tienen una maravillosa lisa, tienen unos maravillosos langostinos y también tienen caracol. Así que vamos a preparar un rico y fresco ceviche de pescado, langostinos y caracol. Caracoles. La verdad que el pescado ya lo tengo dominado. A los langostinos también, pero el caracol no me gusta. ¿Caracoles? Una vez hice tallarín con langostino y me quedó tallarín con cartón. Es interesante porque mucha gente llamaría esto ceviche mixto, lo cual en realidad es una mala práctica porque lo que uno quiere saber es qué se está comiendo, ¿no? En un ceviche mixto puede caber cualquier cosa, ¿no? Y uno quiere saber por qué está pagando. Lo otro que me parece interesante es que hay caracoles. Y los caracoles son algo que los peruanos apreciamos, se usa mucho en nuestra cocina Nikkei, pero por raro que le parezca, a pesar de ser un producto maravilloso, fácil de preparar. ¿Fácil? Fácil, y lo vas a ver ahora. Es algo que no hacemos en casa, así que está muy bueno que el gran chef haya propuesto esta receta para poner en valor un ingrediente que no mucha gente valora para su casa. Dios mío, caracoles, en mi vida he cocinado un caracol. Solamente lo vi en dibujos animados. Me encanta, estoy feliz. Me gustan los caracoles, me gustan los langostinos y me gusta el pescado. Ahora, ¿cómo se arma esta vaina? No sé, pero estoy feliz. Por favor, queridos participantes, acérquense para que nuestro jurado les pueda dar la receta. Muy bien, participantes, les voy a dar la receta de este cevichito que van a hacer hoy día. Son 5 etapas para hacer este ceviche. La primera etapa es la limpieza de las proteínas, pescado, langostinos y caracol. Necesitamos filetear esos pescados, ya se los he enseñado antes. Si no lo he hecho, conversaré con producción a ver si me puedo acercar a darle algunos tipsitos a las personas que no estuvieron en esa clase.
un fileteado de pescado, cortamos el pescado en cubos y lo reservamos en frío. Ponemos una olla de agua a hervir con un poco de sal, si quieren le pueden poner algún aromático que les guste, y ahí van a blanquear sus caracoles desde agua hirviendo por unos 8 minutos. En el mundo de los caracoles hay dos opciones, o cocinarlos largo hasta que se ablanden, o darles una cocción corta, que es lo que vamos a hacer ahora, solo por 8 minutos, para que estén cocidos y tiernos al mismo tiempo. Y después los langostinos, que ya lo hemos visto varias veces cuál es la limpieza del langostino, no vamos a perder tiempo en eso. La segunda es la cocción de las verduras, camote y choclo. Tercera etapa de esta preparación, el corte de nuestras verduras. Básicamente cortar cebolla en pluma, tener ají limo picado en brunoise, tener chifonat de culantro, ¿no? Cortes finitos de... No me mires con esa cara, Fiorella, que ya explicamos qué es chifonat. Corte... Yo no estaba, recuerda que me hacía la hora. ¡Ay, verdad! Yo ya te había sido. Yo fui a las 12, creo. ¿Qué se mire en video de YouTube? Yo te lo explico. Yo me acerco. Arranquen ya. Ya, pero ¿y cómo voy a hacer? Yo no estuve en esa clase. No estuve en varias semanas. Sobre los cortes, ya como tú me tienes que explicar, pues, porque yo no estuve en tu clase y te aseguro que si hubiese estado, los estuviese siendo excelente. Chifonada. Entonces tenemos ají limo en brunoise, chifonada de culantro, cebolla en pluma. Esos son los elementos que necesitamos picados, ¿no? Como chifa. Ya como me estás proponiendo algo, ¿a qué te refieres? ¿Quieres chifo qué? Explícame, Cholo, porque esto tiene varias lecturas. La cuarta parte es hacer nuestra leche de tigre. Vamos a hacer un ceviche a partir de una leche de tigre. Es una manera más fácil de hacer ceviches. Colamos esta leche de tigre y ese limón con sabor lo reservamos en el frío. Sobre el hielo podría ser, ¿no? Y la quinta parte es el montado de nuestro ceviche y el emplatado. En un plato hondo pondremos este cevichito, una rodaja de camote, un pedazo de choclo, una lechuga si quieren. Y listo, ya está. Chicos, un pequeño tipcito nada más. Para que los cortes del pescado les queden prolijos, el cuchillo tiene que estar súper afilado, porque nos han tocado unos cortes que el pescado está deshecho, tiene que estar bien afilado, usen su chaira que tienen ahí, con mucho cuidado de que no se vayan a cortar. Luego, el limón no se exprime hasta el final, porque si no sale la amargura del limón. Y un truco que aprendimos del maestro Bocchio, pueden utilizar las pinzas para exprimir el limón si no tienen exprimidor. ¿Cuántos limones? 6 más o menos. Por, no, 6 por plato. 6 por plato. Yo quiero decirles una cosita más. Cuando ustedes ya picaron su cebolla, escojan las más parejas. Así no se encuentran cebollas de distintos tamaños en el plato y nos quitan el riesgo de comer un cebollón. Pues, ¿no? De 6 a 8, ¿eh? Dependiendo qué tanto jugo tenga el limón. Al final el limón, ¿cierto? Al final de todo el limón. ¿En la licuada? En la licuada. ¡Ah! En la licuada, pues chico. En la licuada. Ah, son cuando cositas. Pongan el bowl y pongan todos los elementos, es importante poner la sal. Participantes, por favor, regresen a sus estaciones para darles información importante. Señor Ponce, no se me desanime. Si pudiste con un cuy, puedes con un pescado. Dale sí. Con todo. Bien, me ligó. Antes de darles la información importante de este primer plato de la noche, quiero hablarles del maleficio, del castigo que tendrá la persona que haga el peor primer plato de esta noche. Ese participante tendrá 3 puntos menos en su puntaje final. 3 puntos menos. Le íbamos a poner más, pero no queremos que ningún participante deba puntos. Así que... Fuera bromas, que me encantan. Ya, no sean chistosos, ¿ya? O sea, esta vaina está restando puntos. ¿A dónde me quieren mandar? Con razón me han puesto al lado de la puerta. Para la preparación de este primer plato de la noche vamos a tener exactamente 50 minutos. No sea... Podría ser 10 más. Peláez, en esta vida generalmente hay que redondear, ¿no? Las cosas, los precios se redondean. 60 minutos, una hora mejor, ¿no? Mis compañeros son bien quisquillosos. Dicen 10 minutos, 20 minutos, una hora y media. Está bien, yo lo voy a lograr. Debemos presentar 2 platos. Esfuércense porque la persona, ya lo dije, pero la persona que haga el peor plato va a tener un castigo. Así que, buena suerte. ¿Estamos listos? ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A cevichar! Me da gusto que ya ahora todos empiecen poniendo su olla con agua. Mira, nadie se ha ido sin poner su olla con agua. Eso... Son cada vez más conscientes de la escasez del tiempo y están decidiendo en consecuencia con esa escasez. ¿Cómo, vecina? ¡Ay! Y aprendí esta vaina, ¿eh?
Milet insiste en guardarse ingredientes en el mandil y eso que ayer se le reventaron un par de huevos. Sí, pero bueno, ahora aunque sea se está guardando verduras. Es más seguro, mucho más seguro, es verdad. La verdad es que el mandil que nos han dado es súper útil. Tiene un gran bolsillo y ahí puedo guardar todos mis limones. Las hornillas me dan un poco de respeto, pero ahora que arde el fuego, yo lo controlo. Miren, el maestro Bocchio se está pasando por las estaciones de los participantes que no asistieron la vez. A su clase. Efectivamente, la vez que ya como enseñó a filetear el pescado para enseñarles cómo filetearlo. La verdad es que tener una clase del maestro Bocchio es un lujo absoluto. Imagínate claro tener una clase privada. Ah, no. Ese es otro nivel de aprendizaje y ahora esperamos de ellos más bien un máximo desarrollo a la hora de entregar sus platos. Con fe. El señor Giacomo Bocchio se ha personado hacia mi lugar y me ha indicado cómo tengo que filetear el pescado y yo le voy a sacar todas las espinas y toda la piel. Mira, estoy contenta que Patricia escuchó el consejo de afilar bien su cuchillo, porque afilar bien tu cuchillo en este plato te va a dar una ventaja. Acá me siento empoderada, ¿ah? Me siento como Jackie Chan. Oh, madre. Señito, ¿usted qué dice? Este camote morado y este camote amarillo. Los dos los meto por si acaso. Ya está mi choclo. Es difícil filetear, entre que no cortas el hueso, que está la espina y todo el tema, y la sacada de la piel es tremenda, pero algo hice y aprendí. Es interesante porque los tres participantes que lleguen del repechaje van a llegar calientes, ¿ah? Y van a llegar a competir con los participantes que ya están en la semifinal. Y les aseguro que no va a ser cosa fácil vencer a estos participantes luego de la inyección anímica que va a suponer haber superado el repechaje. Me muero de miedo de les cuento. Participantes, quedan 40 minutos. Le sacamos las espinas, señores. Me gusta que ya tengas esto avanzado porque te estás demorando bastante sí. En el lomo. Pero eso está... Patricia, ya, mira, perfecto. Yo que tú, lo que me aseguraría es de sacar suficientes cubos de ese lomo como para presentar. Aquí estamos bien. ¿Ya limpiaste tus langostinos? ¿Ya estás? Este papa y esto. Langostinos todavía no sacado. Bueno, aquí te vienen el... Pero tú sí sabes limpiar los langostinos, sí, ¿verdad? Sí, sí. Yo te dejo porque sí, yo me acuerdo que ya hice un plato de langostinos. Dale, entonces yo iría marchando... Ah, ya. A ver, quiero ver cómo se saca esta vaina. Lo jalas con un tenedor. ¿De para afuera así? ¿Al revés? ¿Así? ¿Así? ¿No? Al revés. ¿Así? Así, ajá. Ah, ok. A eso. Ya ¡a la son enormes! ¿Es todo lo que ves por fuera? Y por eso dentro. Se parte, esto se corta, sí, ¿no? Sí, correcto. Yeah. Y la uña, que está acá, la descarta. Esta. Con cuidadito que te cortes. Ya, yeah, acá así para afuera. Tú ya estás avanzada. ¿Has trabajado caracoles antes? Nunca. Esto para mí es nuevo, ni los toco. Y no me gusta mucho manipular con cosas del mar. Prefiero con verlas ya listas. Milet, ¿cómo va tu Hola, pescado? Hola, ¿cómo están? Haciendo la limpieza de los langostinos primero, que creo que me toman un poco más de tiempo. Uh-huh. Y luego ya sigo con lo demás. Te estás volando la te mitad del langostino. Te voy a enseñar a limpiar un langostino para que no te pase ya, eso, perfecto. Que lo estás destrozando. Okay. ¿Ya? Le sacamos así la cáscara. Ajá. Con la mano nomás. Con la mano nomás. Lo ya. Pelamos así. Le sacamos hasta la colita. Ya. Que quede el langostino así. Ok, entero. Y, calatito. Y con un cuchillito simplemente le hacemos un leve corte así. Vas a ver esta parte de acá. Y le sacamos con un tenedor o así y ya lo tienes acá. Se limpiecito. Ajá. Facilito. Gracias. Nada más. Gracias, mi máximo. Y de nada. Uy, ya te tengo que sacar. Bien. Gracias. Dale. Yo pensaba que sabía limpiar los langostinos. Pero ¿cómo quedé cuando me di cuenta que se limpiaban al revés? Tío, si ves que te falta tiempo para cortar, para coser tu camote, lo partes en una parte más, así, ya. En la mitad, bacán. Y te va a ayudar. Acuérdate que 8 minutos tú, sí, para que me no estoy se te pase. Con el horno, ahí le he puesto 8 minutos para guiarme con el horno. Y veo que está todo controlado, en realidad no lo veo mal. ¿Para todo qué bien. Tiene intestino el langostino? ¿Para qué le sirve el intestino? Para comer. Para su sistema digestivo. Pero el que está sacando, de hecho, es su sistema reproductor. El de atrás es el sistema reproductor, el de abajo es el sistema digestivo. ¿Le estaba sacando otra cosa? La jona, sí, señora. A mí me decían, saca la tirita. Yo había estado sacándole a todos los langostinos el aparato reproductor, no el intestino. Entonces ya sé ahora que esa tirita negra que tiene atrás es un intestino. ¿Para qué? Tienen que comer los langostinos también, ¿no?
¿Qué? Sí. Yo empezaría con esto ahora. Ahora, con el caracol. Sí, y señor. El pescado luego, señor. El pescado es al final. Luego. Puedes limpiarlo mientras marchas esto, porque esto demora 8 minutos. 8 minutos. El pescado demora lo que tú quieras. Y si te da tiempo, ponle choclito y anís a tu... Perdón, azúcar y anís azúcar a tu... Azúcar y anís a mi choclito. Gracias, Nelly. Ay, mi Nellycita siempre me dice las cosas dulces, ella con sus pericotitos. Voy a ir a traer el azúcar para echarle el choclito. Acuérdate cómo te dijo Giacomo. Estoy tratando de acordarme. Echado el pescado, echado. Ponías tu manito ahí ya. Y ahí sigue arriba, hacia ¿no? abajo. No, hacia abajo. Participantes, quedan 30 minutos. 30 minutos. Vamos, Perú. Están calladitos, ¿sabes? Están concentrados. Muy bien. Ya deberían tener cocidos langostinos y caracoles. Ya está cocido. Y están marchando su leche de tigre. Correcto, señor, ya está ahí. Muy bien. ¿Sabes qué? ¿Dónde está mi carrito? ¿Y mi carrito? ¿Dónde está mi carro? ¿Quién tiene mi carro? Mi carro se lo han choreado. Yo lo dejé acá y alguien lo ha movido. ¿Me quieren hacer macumba o me quieren hacer pensar que estoy pensando mal las cosas? No, ya, acá hay una mano negra, una mano negra. No, este es el de Nati. No, Nati ha traído canasta. Acá está el carrito. Por eso digo que nadie ha tocado nada, solamente yo lo he movido. Participantes, quedan 20 minutos, solamente 20 minutos. Así que vamos a gestionarlos con sabiduría. ¿Qué tal, Co? Por ahí vamos, ¿no? Ya. Solo pienso en hacer este plato bien. Ese es mi... Solo pienso en hacer este plato bien. No soy muy experta en la cebolla, pero no estaba en tu clase ya, ¿cómo? Porque no le has sacado el corazón, pues. ¿Cómo se lo saco? ¿Antes? Claro. Tienes una cebolla y cortas de tallo a raíz. Cortas por la mitad. Ya. Y vas a ver el corazón al centro y eso lo jalas. Avisen antes, me he jurado que hay que quitarle el corazón a la cebollita. Y esa cebollita es mala, hay que quitársela en verdad porque nos hace llorar. ¿Gusta de los cubitos así? ¿Le parecen prolijos o no? Creo que tus cubos están bastante prolijos. Seguro, señor. Tu langostino está bueno, brother. Sí, tiene ¿no? buena pinta. Tiene buena langostino. Pinta. El choclo, eso sí, lo veo un poco amarillo, ¿eh? Sí, está que se broncea. Esto no se come. Le pones limón al agua y el choclo se blanquea en un segundo. ¿En serio? Te lo juro por Dios. Te creo, no Peláez. No sé si el tuyo, porque el tuyo ya parece quieto. Pero podría funcionar. Estaba cortando al revés. Mételo, pero sube el fuego. Sube el fuego porque para esto se necesita... Mira, mira cómo se está blanqueando. ¿Se está blanqueando o no? ¿Está blanqueando o no? ¡Está blanqueando! ¡Está blanqueando! ¡10 minutos! Hermano, con ese choclo está más blanco que el de Natalia Hermano, Málaga. Más blanco de tus dientes. Señores, quedan menos de 10 minutos. Ya deberían estar haciendo su leche de tigre. Hasta ahora no escucho ninguna licuadora. Los limones. Es que ejemplo, no, necesitamos un exprimidor. Se pasan las pepas. Pero tienes colador. ¿Tienes colador? Sí, por eso digo. Chicos, por favor, evalúen bien el sabor de su leche de tigre, porque podrían malograr la preparación de sus pescados y mariscos si es que su leche de tigre no tiene buen balance. Así que verifique bien la sal y todos los condimentos que le han puesto. Participantes, quedan 5 minutos. No. 5 minutos, vamos. Buena suerte con esa leche de tigre. Mantengan el balance. Vamos, sí se puede. Todo va a estar bien. Claro que sí, claro que sí. Esto va a quedar bacán. Se los juro que va a quedar bacán. Ay, comienza la quemadera, comienzan los problemas. Participantes, quedan 3 minutos. 3 minutos. Esto. ¡Ay! ¿He visto lo que he visto? Su leche de tigre en el lavadero. ¿Ha colado su leche de tigre en el lavadero? Me daría muchísimo gusto que Susan se consagre en el mundo cevichero. Se fue por un ceviche, volvió con un ceviche y le vuelve a tocar un ceviche. Si lo logra, me daría muchísimo gusto. Participantes, quedan 2 minutos. Vamos terminando de emplatar, que solo quedan 2 minutos. Un poquito seco está. Picante me salió.
Está fuerte como yo. Power, bien power. Uy. Participantes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos atrás. Felicitaciones por tremendas obras de arte en forma de comida marina, ¿eh? Increíble, increíble ese ceviche, jurado Macías. ¿Por qué esa cara, Dios mío? Increíble va a ser cuando lo probemos y veamos si es verdaderamente bueno, rico. Yo creo que hoy me va a cambiar esa carita y va a empezar a esbozar una sonrisa porque de verdad que esos ceviches tienen muy buena pinta. Queridos participantes, es momento de que degusten esos deliciosos platos, que además me da gusto que todos han logrado terminar sus dos platos. Por favor, adelante. Está buena. Digan lo que digan, está buena. Un jueguito. Por favor, querido jurado, momento de evaluar los ceviches de nuestros participantes. Quiero ganar. No hay camote. No hay. No hay camote. Es que por otro precio, 5 soles más y le ponemos camote. O sea, no llegó. Ok. ¿Qué pasó, Pati? Se olvidó del camote. Seguro que me van a echar la culpa porque no hay un camote en ese plato. Y luego no hay caracol. Mira, hay uno. Yo me acabo de comer uno acá en la tabla y no está mal el caracol. ¿Y entonces por qué no llegaron al plato? No sé, pues. Me acabo de comer uno en la tabla. A ver, a probar esto. El tiempo. Está bien, pero le falta sal. Yo soy muy pesada con los sabores. El caracol está muy bien cocido. No te frustres. Esto no es fácil. Lo estás haciendo bien. Susan. Maestra, escuché que le gusta comer ceviche de 365 días del año. Me encanta el ceviche. Espero que aunque sea año bisiesto. Me ha gustado el picantito. Ajá. Gracias, Susan. Ella tiene un poco de ventaja. No hay que olvidar que hace un par de días solamente ella presentó un ceviche. Hay juguito. Estoy segura que no soy la persona que le van a bajar 3 puntos. Has mejorado notablemente en el corte del pescado. Lloro, ¿ah? Lloro. ¿En serio? ¿Estás en verdad? Uh-huh. Mejoró mucho tu corte. Gracias. Y en general el ceviche. Uh-huh. Por favor, no me des una mala noticia que me largo hoy. No, no te gustó. Qué distinto nuestros paladares. No sé por qué siento que Javier Macías está hoy más exigente. ¿No les parece? ¿No? Les juro que me quedó riquísimo y nunca lo había preparado así. El sabor está bien. Tú has venido mal de tu jato, Cholo. Pero en aspecto no es agradable. Nico, nos faltó un tiempo para colar, me parece. Sí, lo licué bien, pero sí, es verdad que... Igual vamos a probar el sabor. El sabor. ¿Sí? Como no llegaste a colar, ajá. No está, si ves el pescadito, está crudo. No está muy cocinado. No se cocinó nada. Está totalmente crudo porque no ha penetrado la lechita. Okay. Para saborcito. Me has apuñalado, Javier Macías. Me voy a vengar. Espérate que afile mi cuchillo.
lo mismo que mis compañeros. En verdad, no lo colaste. Dije varias veces que suceda. Es como una mazota encima. Vamos a probar este de acá, que está medio mezclado. No. Lo siento, Nico. Uy, fatal, Nico. En verdad, mano. No. ¿No? Milet, a ver. Leche de tigre. Antes de que lo pruebes, les voy a decir la versión. Me pasó un poquito el ajo. Sí, sí, muchas gracias. Me pasó lo de la vez pasada. El ajo está... Parece que en ese plato hay demasiado ajo. O sea, si no le hubiera echado el ajo... Perdón, voy a llorar, pero de tristeza, perdón. Discúlpame, esto está horrible. Le dijo que está horrible. Utilizó la palabra prohibida. Vamos a buscar algo para rescatar. El camote parece que tiene buena cocción. Vamos a ver. Aquí nos disparamos mucho en el ajo, ajo Milet. Mucho sí. Ajo, sí. Qué pena, Milet. Sí, qué pena. Sí, vas bien, bueno. Pero al menos tienes buen puntaje. Tienes hartos puntos, señor. Uh-huh. Muchas gracias. ¿Qué me quiso decir con eso? ¿Que me los va a quitar? Trato de interpretar la cara de Javier Macías, pero no lo logro. No puedo, no sé qué significa eso. Natalia, a ver. Mira, yo soy bien poco de comer pescado, porque el pescado sabor a pescado no me gusta. Y más cuando esté negro. Pero, ¿qué hago? Pero si lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. ¿Pero está la vitamina? Sí, pero creo que no necesito mucho esa vitamina. No, mucha vitamina. En mi palabra no lo necesita mucho. Uy, el camote sí está medio complicado. Sí, sí. Gracias, Natalia. De nada. Allá como no sé si le gusta o no le gusta, pero al final pues tenían que pasar los tres por ahí. Gracias, Natalia. Eso sí que fue rápido. Vamos a ver qué dice el jurado. Hay dos platos que para mí claramente están mal. Y uno de ellos para mí es el peor porque ni siquiera se llevó a cocer el pescado. No, sí, cuando probé no sabía ni al limón. No, estaba perdido ese plato. Sí, no me gustó nada. Hay dos que no me gustaron nada, pero estamos de acuerdo con que hay uno que es peor. Sí, resalta totalmente. Ya tenemos uno de los que está... El ganador del peor. Querido jurado, tenemos una decisión. Sí. Sabemos cuál ha sido el peor plato. Sí, Peláez. Eso sí que ha sido rápido. Nunca he visto esta velocidad en el jurado para tomar una decisión. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y tenemos el nombre de la persona que va a tener 3 puntos menos en el puntaje de la tabla de posiciones por haber preparado el peor ceviche esta noche. Dicho esto, ¿hay algún plato que les gustaría resaltar, querido jurado? Sí. Muy bien, adelante, por favor. Yo quiero hablar de Susan León. Acá. Susan, estoy muy contento con tu ceviche. ¿Qué tal evolución, Susan? De verdad te felicito, porque el primer ceviche que nos diste, en serio, estuvo pésimo. De ceviche no tenía nada. Pésimo. El que nos has dado el otro día estaba bueno. Mejoró en sabor, pero hoy has mejorado en todos los aspectos. Así que te felicito, Susan. Me alegra. ¡Aplausos! Bueno, gané el mejor ceviche. Qué bueno, ¿no? Estoy bien. Estoy mejorándome a mí misma. Tus cortes prolijos, sabor rico, buena presentación. Te felicito. Te fuiste por un ceviche, pero ahora tienes el mejor de esta noche. Gracias. Y uno de los mejores sabores también, pero hay que mejorar la presentación, Fiorella. ¡Bravo! ¡No! ¡Tremendo! ¡En mi sabor! Pues, prueba, participante prueba. Rodríguez, tremendo. Jurado Macías, para continuar con esta fiesta, ¿usted también quiere mencionar el trabajo de alguno de nuestros participantes? Sí, yo coincido con que el trabajo de Susan es remarcable. De verdad que el progreso es impresionante. A mí personalmente me gustó más el sabor del de Fiorella, pero lo que hizo con una mano lo botó con la otra en la presentación. Realmente, si la presentación hubiera estado buena, hubiera habido de verdadero debate a la hora de elegir el mejor. Muchísimas gracias por su intervención, jurado Macías. Dicho esto, ¿nos podría decir quién de nuestros participantes ha hecho el peor ceviche y por ende tendrá 3 puntos menos en la tabla de posiciones? Por supuesto, señor Peláez.
el peor ceviche de esta competencia a la fecha, quizá, y es unánime, casi ni siquiera es un ceviche, es... el del señor Nico Ponce. Nico, has hecho el peor ceviche esta noche. Lo sé. Y por ende tendrás 3 puntos menos. Lo peor es que lo sé. ¿Puedo decir algo, Peláez? Haga su descargo. Hay algo que el señor Giacomo Bocchio me dijo, y era que yo he practicado mi ceviche en casa, perdona, pero ceviche tradicional, sin leche de tigre. Y él me dijo que te hubieras mandado con el ceviche tradicional, y es lo que debía hacer. No estuvo bien esa leche de tigre. Muy no bien, le queda como lección participante Ponce y espero participante Rodríguez, participante León, que esto les haya servido como una inyección anímica. Si bien es cierto que no han tenido más puntajes en su tabla de posiciones o algún beneficio, espero que les sirva como una inyección anímica para ir remontando posiciones. Vamos, dicho esto, es momento de conocer el segundo plato de esta noche. Para ello, vamos a jugar un juego divertidísimo que les va a encantar. Y además, este juego se juega en duplas. ¿Saben cómo se llama este juego? Adivina el ingrediente. De ahí les voy a explicar de qué se trata exactamente. Primero, vamos a armar las duplas. Vamos a necesitar la ayuda de una amiga que ya está en el estudio. Así que, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a la gallinita Gallináez. ¿Y esa gallina qué hace ahí? A ver. ¿Qué querrá? Además, nuestra gallinita Gallináez es gran amiga de El Cerdo Cerdáez. ¿Ustedes se acuerdan del cerdo que visitó en la cocina de el gran chef famoso? Pues poco a poco vamos formando la granja de Peláez. Peláez, ¿ya qué te crees? ¿Conductor o granjero? Este Peláez todo lo quiere llamar Peláez, Gallináez, Cerdáez, Nicáez. Muy bien. Momento de elegir las duplas. Notarán que Gallináez ha puesto en su nidito 6 huevos. ¡Qué coincidencia! 6 huevos y somos 6 participantes. Menuda coincidencia de la vida. Uno de esos huevos tiene un papelito que dice lo siguiente. Tú eliges. Cada uno de nuestros participantes deberá agarrar uno de esos huevos y la persona que... agarre el huevo que tiene el papelito que dice tú eliges, será la persona encargada de elegir las duplas para el juego que les voy a explicar después, que se llama Adivina el ingrediente. ¿Estamos? Muy bien, a la cuenta de 3, por favor, agarren su huevito. 1, 2, 3. Adelante. A mi suerte, voy a agarrar el último huevo. Ya que todos tenemos nuestro huevo encima de nuestras estaciones, por favor, despidamos con un fuerte aplauso la breve pero mágica aparición de nuestra amiga, la gallinita Gallináez. ¡Ah, ya Muchas se va! Gracias, Gallináez. ¡Ya! Gracias por estar aquí. Pero si la aparición de la Gallináez fue muy breve. Dale un poco más de exposición. Tal vez es una actriz en potencia. Ya que tenemos nuestros huevos encima de nuestras estaciones, en nuestras manos, momento de abrirlos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Abramos esos huevos. ¿A quién le tocará? ¿A quién le tocó? Tú eliges. A ver. Caramba. A ver, muéstrenlo a la cámara. Tú sí eliges, Susan León. ¿Cómo dije? Y ese ceviche me ha traído buena racha. Muy bien, participante León. Usted será la encargada de elegir las duplas para Adivina el ingrediente. Todavía no le puedo explicar exactamente de qué va este juego, pero espero que elija las duplas con sabiduría. Así que, por favor, primero elija su dupla. Natalia Málaga. Muy bien. Eligió lo mejor, Lemoa. Seúl y el mate de ayer, mi admiración total. Por favor, participante Málaga, póngase en la estación de la participante Leo. Muy bien. Elijo a Natalia porque me sorprendió que de 0 vaya a 14.
Y eso es admirable. Participante León ahora tiene que elegir las otras dos duplas. Así que, por favor, proceda. Elija un participante y elija a su dupla. Sea estratégica, ¿eh? Uy, está bien. Pati, te quiero. Pero esto es una competencia. Es verdad. Me voy a avisar. No, Pati con Nico. ¿Qué estás queriendo decir? No entiendo. Susan, pero si yo te quiero, te doy amor siempre, con mucho cariño. ¿Cómo vas a decir que es un castigo participar con Nico Ponce? Bien, Nico Ponce. Le tengo fe a Nico, ¿ah? Le he visto buenas preparaciones. Vamos ahí, vamos. Participante Ponce, por favor, acérquense con la participante Porto Carrero. ¡Vamos, Perú! La participante Figueroa, por descarte, irá junto con la participante Rodríguez. Patricia, pásame tu buena suerte. Pásame el huevo por todo el cuerpo. Pásame el huevo, pásame. Huevo, huevo. Huevo, cuerpo, huevo, huevo, huevo. Figueroa, ay, por favor, le pido control. Amiga. Control, autocontrol, autocontrol. Después de la experiencia que tuve con Milet, de verdad que la loca es súper hábil también. Hemos hecho muy buena dupla. Primero pensé en Patty, pero con Milet no fue muy bien. Mejor compañera que Fiorella no me pudo tocar. Me encanta. Ella es relajada, tiene sabor y además es bien divertida. Dicho esto, es momento de jugar. Adivina el ingrediente. Tenemos tres sobres, tres duplas y tres caballetes. Cada uno de estos sobres contiene información con los ingredientes de un plato distinto. Un participante de cada dupla será el encargado de dibujar los ingredientes y el otro deberá de adivinarlos. La dupla solamente podrá utilizar en su preparación los ingredientes que logre adivinar. Muy bien, dicho esto, me acercaré a sus caballetes para que puedan elegir sus sobres. Buena suerte, participantes. Ya, ¿cuál quieres, Nico? El que escoge va a ser el encargado de dibujar, ¿eh? Ay, ay, en ti confío. Sobre dibuja. En ti confío. Muy bien, ya. Sobre rojo. Cuando jugamos Pictionary, yo soy la que dibuja, así que creo que me tiene que ir bien. ¿Verde o azul? Amarillo. Amarillo, no hay. Ah, dijiste rojo. Está verde. Yo para dibujar soy más mala, pero algo puede ser. Participante Rodríguez, participante Figueroa, sobre azul. Perfecto. Buena suerte. Gracias, Peláez. Como verán, a cada dupla se le ha asignado un jurado que estará encargado de asegurarse que la persona que está dibujando no haga ningún gesto, no diga absolutamente nada, solamente se dedique a dibujar los ingredientes que el otro participante, integrante de la dupla, debe de adivinar. Vamos a tener 3 minutos. ¿Tres minutos? Sí podemos, por favor, tenemos tiempo. Si quieres, te lo hago, no sé, de modo renacentista, abstracto, puntillismo. ¿Qué forma quieres que te lo dibuje? Buena suerte. A la cuenta de tres. ¿Estamos listos? Sí. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A dibujar! ¡Eso! ¡Ah, napolitana! ¡Esa es la bandera! Oye, Pati, lo máximo, dibuja bacán. Pero eso no es un ingrediente, napolitana no es un ingrediente. Tranquilo, tranquilo, ahí voy. Queso. No era lo que dibujé, pero bien, lo dijiste. Este, un pico, una gallina, un pollo. Listo. ¿Ya? Este, pan rallador. ¿Qué podría ser, pues? Este, pan rallador, claro. Pan. O sea, ¿qué estás queriendo decir? Pimienta. Sí, pimienta. Sal, pimienta. Sal, pimienta, ok. ¿Ese es un arco de fútbol? Yo sé qué cosa es eso. Pan, huevo. Utiliza el plumón, el color, si es una verdura. Por eso, ya voy a hacer. Loca, comienza a dibujar. O sea, yo voy a adivinar, yo soy rápida, cualquier cosa voy a decir. Tú más bien utiliza los plumones, verde vegetal, rojo verdura, no sé. Hay que ingeniárnosla. Eso puede ser cualquier. Este, sal, ya lo mencioné, es un condimento, sal. Participantes, queda 1 minuto. Licuadora, tomate. El tomate... mezclado, ay. Este, olla, licuadora, tomate. Nico. Ya está clarísimo. Te estoy poniendo
tomate y música. Música, tomate, salsa, salsa de tomate. ¡Ah! Mantequilla. Muy bien. Mantequilla. ¿Qué más? Mantequilla, Ya, ok. Ya. El color, el color. Chequea el color, ¿ah? Ya. Brócoli, lechuga, tomillo. Listo. Espera. Dios. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, comino, 1, manos atrás. Manos atrás. No, muy. ¡Salsa! Muy bien, ¡están bailando salsa! ¡Uy, bailando salsa ahí! ¡No! Muy bien, bien dibujado, ¿eh? Muy bien. Escúchame. Todo bien, ¿eh? Jurado, por favor, regresen a la estación principal. Producción puede retirar los atriles. Muy bien, querido jurado. Por favor, cuéntenos cuántos ingredientes han adivinado sus duplas. Maestro Bocchio, por el favor. El equipo de Patricia y Nico, 8 sobre 11. 8 sobre 11, muy bien. No está mal, bien. No está mal. Ah, bien. No, aplausos, no, espectacular. Susan y Natalia, 12 sobre 12. Madre mía, no, están afiladas esas dos participantes. Receta completa para esa dupla, maravilloso. Mileti y Fiorella, 8 sobre 10. 8 sobre 10, bueno. No está mal. Muy bien. Y para saber qué plato le va a tocar preparar a cada uno de ustedes, es momento de recibir a un gran amigo que nos está esperando detrás de esa puerta. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro amigo la botella de aceite vegetal de Totus. Oh, increíble. Increíble. Además, entra bailando y con toda una variedad de productos Totus. Mi muira, llegó el aceite. Nomás no se vaya a resbalar. Muy bien. Muy bien. No, espectacular. Qué baile. Qué alegre es. La botellita de aceite que entró divertidísima. Entró bailando, le hicimos ahí el chongo y nos dio el sobre donde estaba la receta de la que teníamos que hacer. Arriba, ¡qué gran variedad de productos! Arriba, eso, vamos. Cantidad de productos. Cantidad de productos que tiene la canasta. No, ¿Alguna vez vieron tantos productos tan variados en una canasta? No. Abajo, hasta el piso. Ahí va, no. Listo. ¡Bravo! No, increíble. Sigue el aplauso. Gracias. Por acá. Gracias, aceite vegetal Totus. Muchas gracias. Que tengas una linda noche. Gracias por la visita, aceite vegetal Totus. Un caballero. No. Chau. Participantes, ¿qué les ha tocado? Enrollado de pollo. Pollo con champiñones. Suprema a la napolitana. Enrollado de pollo. Momentito, señorita León. Perdón. Ha mencionado mi apellido. Ah, disculpe. Pollo con champiñones. Contentísima. Con el primero estuve feliz y con el segundo también. Es un plato que ya lo he hecho. Así es que me tiene que salir bien acá. Pollo con champiñones. Participante León, ¿qué le ha tocado? Enrollado de pollo. No parece difícil. ¿Té portocarrero? Torta de chocolate. No, mentira. Una chiqui. Suprema la napolitana. Muy bien. Todos tienen una receta encima de su mesa. Receta que solamente podrán preparar con los ingredientes que han adivinado en dupla. Los estaremos vigilando. No pueden agarrar otros ingredientes que no sean los que han adivinado. Aún así, nuestro jurado les va a dar unos tips para la preparación de sus recetas. Querido jurado, por favor, adelante. Para la suprema, no tienen salsa de tomate. Entonces, piensen en hacer una salsa de tomate. Porque para que una suprema sea la napolitana es porque está salseada con tomate, quesito y gratinada, ¿no? Entonces, piensen en eso. A la hora de cortar el pollo, la suprema se hace de la pierna y del muslo. Entonces, piensen cómo es el sentido del hueso y pasen su cuchillo chiquito, el de oficio, pásenlo por encima de los huesos y vayan abriendo camino
para que quede el hueso expuesto y puedan sacar el hueso desde abajo, ¿no? Entonces, extraer todo el hueso completo. Para el enrollado de pollo, Natalia y Susan, yo les recomiendo, en sus estaciones tienen papel film. Acá dice que lo piquen con un mondadientes al momento de enrollar. Les recomiendo que con el papel film también lo puedan enrollar, así como cuando enrollan las causitas que están en forma de pionono, para que tome fuerza y tome consistencia. Y luego lo puedan llevar 5 minutitos al batidor antes de freírlo. Y esto va a hacer que la proteína esté un poquito más consistente y va a quedar una textura más rica. Ya que Natalia le ha tocado ese plato, sugeriría que le quite el papel film al final antes de que nosotros nos lo vayamos a comer. Hay que quitárselo, importante. No se preocupe, señor. Para el pollo con champiñones, hay un truco para que los champiñones no les salgan microscópicos al final. Y es que ustedes no repleten la sartén o la olla que vayan a usar con champiñones, porque si no se zancochan entre ellos, el champiñón bota mucha agua. Pongan los suficientes y los siguientes no lo muevan demasiado. Si lo mueven demasiado va a liberar más agua y van a tener unas especies de pimientitas de champiñón en lugar de un champiñón bonito. ¿Está bien? Querido jurado, díganos por favor de cada receta qué ingredientes no se pueden usar. En el caso de la suprema, la napolitana, no pueden usar salsa de tomate, no pueden usar harina y no pueden usar jamón. Suprema la napolitana, capichi. Sin jamón, ¿cómo hacemos? En el enrollado de pollo de Natalia y Susan pueden utilizar todos los ingredientes. Ah, no, bien, muy bien, tremendo, ¿eh? Mis compañeras pueden tener todos sus ingredientes completos, pero nada les asegura el sabor. Ay, sí. En el caso del pollo con champiñones de Fiorella y Milet, no van a poder usar el vino y tampoco la nuez moscada. No tenemos ni el vino ni la nuez moscada para nuestro plato. Pero no importa, compañera Fiorella. Esa bechamel no va a salir 20 puntos. Muy bien, está clarísimo. Información importante. Para la preparación de estos platos, tendremos exactamente 60 minutos. Han dado 60 minutos. Es un tiempo bastante considerable para el pollo con champiñones, lo cual me permite hacerlo con total calma. Solo tengo miedo en la parte de la salsa bechamel, que no me quede con grumos. Pero vamos a tomarnos todo el tiempo del mundo y esto va a salir bien. Recuerden, tendremos que preparar 2 platos. Y recuerden también que la preparación de este plato puntuará directamente en la tabla de posiciones. Así que, buena suerte. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Listos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A cocinar! Han tomado con mucha calma el hecho de que les dan un pollo entero, ¿no? Eso yo creo que denota que ya pueden esperar cualquier cosa de esta competencia. Sí, sí. Pollo entero. Tomillo, ¿ya tienes tomillo? No. Gracias, compañera. Compañero, pan rallado, ¿no? Aquí, amiga. Pan rallado, ¿sí hay? ¡Mozzarella! Vamos con toda la fe del mundo, compañeros. Como yo estuve en todas las clases y mis compañeros no, yo puedo aprovechar que sé cortar bien ese pollo. Miren la concentración de Milet Figueroa para cortar ese pollo. Está concentradísimo. Está bien yuca esto. En mi vida he hecho una milanesa de pierna con encuentro. Eso está súper yuca. ¿Qué? Me salió cualquier cosa. En mi vida he utilizado esta vaina. ¡A la pollo ahora! Bueno, como el pollo a la brasa nomás. Creo que todos los concursantes están muy enfocados en sus preparaciones. El silencio en el set solo lo interrumpimos nosotros. Es una cosa increíble. Alucinante. Su vestido hay que sacarle. Hay que sacarle su ropa. El pollo ha venido vestido, así que lo voy a calatear. Le voy a sacar todo el pellejo para que no esté tan grasoso. Voy a dejarlo calato. Está bien yuca esto. Ay, Dios, ¿en qué me he metido? No sé cómo sacarle el huesito a esto y cómo hacer una milanesa. Me está quedando unas tripas, un intestino delgado. Me salió cualquier cosa. Viendo a Natalia Málaga trabajar esta noche, me da la sensación de que
esto no ha quedado en la noche de ayer. La verdad que ella quiere ganar esta noche también. Es que es competitiva, pues, ¿no? Eso es algo bonito de ver. Competitiva, disciplina, orden. Estoy tensa porque de esto depende mi permanencia. Fuera de bromas, me estoy jugando el todo por el todo. No es que sea la última en la lista nada más, es que me separan de mis compañeros bastante puntaje. Sufi para dos platos, creo. ¿Qué dicen, compañeros? Ya, con fe, con fe. Ya vas a emplatar, compañera, no seas sinvergüenza. No, compañera, estoy ahorrándome el tiempo. Está bien. ¿Necesitas una balanza para...? La balanza, ahorita cojo. Están muy colaborativos. Ya veo todos que cuando van y traen algo, le traen a su compañero también. Estamos iguales, chola. Me siento bien presionada, voy. No, tranquila. Tú tranquila, yo nerviosa. Me preocupa que el queso se te vaya a salir por todos lados. Eso no está cerrado. Permíteme mostrarte. Yeah. Ajá. Se te va a salir todo el queso por todos lados. Lo mismo acá. Está muy gruesa la pechuga, creo. No, lo que creo que tienes que hacer es lograr que todo el relleno esté dentro. Y si la pechuga está muy gruesa, añádele una capa de corte para que pueda cerrar. ¿Qué podrías hacer? Ajá. Sacar el relleno otra vez, estirarlo lo mejor posible y con una cacerola, poniéndole un poco de film, pegarle. Muy buen secretito ese de chancar el pollo con la olla para que se agrande y poder enrollar mejor. Ya, lo ponemos acá. Ya. Y ahora no, saca. Al aplasto. Entonces. La hago crecer. La estás haciéndola crecer. Cuidado de no romperla. Si se rompe, parchas. Así. Y vas a enrollar. Esa será la parte que va para adentro. Ya. La parte más entera es la parte que va para afuera. Ok, listo. No sé con cuál rayar. Con este ya, con fe. Fiore, ¿cómo vas? Ya, bien. Creo que bien, pero te juro que estoy un poco nerviosa porque de este plato depende. Huele buenazo ese jamonito, ¿eh? Te juro que está rico, pero tengo una pregunta. Sí. Ok, acá dice que se cocine un poquito, reservar. ¿Lo apago para echarle los demás ingredientes? No, puedes seguir avanzando. No. Sí. Simplemente saca el pollo, resérvalo y sigues avanzando. Ya está como para reservar. Un poco más doradito. Un poquito más doradito. Pero para que se dore no lo muevas. ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal esta? No la sabías. Esta no la sabías. Vamos con fe, acá me liga por mi madre. Nico, ¿qué ha pasado acá? Una matanza del pollo. He descuartizado el pollo. No sé por qué me trae recuerdos, de cierta manera. Esas descuartizaciones tan... Dentro de todo, tienes la suerte de que es un empanizado. Entonces puedes tapar tus equivocaciones con el empanizado y al freírlo no se va a notar. También gruesas, ¿ah? Eso no lo veo funcionando, ¿eh? A ver, suéltalo un poquito más. Ya. Se supone que esto está frío. ¿Está frío? Ah, sí. Está frío. Ya, mueve acá que se te va a quemar. Y hay que atacar esos grumos. Ya. Eso siempre sería ideal, espátula. Eso, hacerlo en una sartén que no tenga antiadherente para que puedas utilizar esos materiales. Recuerda nunca mezclar el fierro en el antiadherente porque se dañan las ollitas, Miguel. Okay. Y el antiadherente luego también nos lo podemos comer. Y este doradito debería estar un poco más doradito, pero vamos Yo creo que está bien, porque si no se le va a secar. Sí. En sus casas hoy, no quiero decepcionarlos, porque no los voy a hacer reír mucho. Hoy, porque hoy me estoy jugando el pellejo. Y pellejo tengo bastante en mi cuerpo, señora, señor. Natalia, yo creo que ya tú estás bastante avanzada. Lo único que yo creo que esto debería ir en una fritura profunda. ¿Una fritura más aceite? Sí, pero ya ahorita no sé si lo puede arreglar. La saco en otra sartén. Yo creo que lo puedes arreglar. Yo creo que si saca... A ver, dale la vuelta. ¿Más profunda? Dale la vuelta. ¿O calienta aceite en otra sartén? Yeah. Dale la vuelta para ver cómo está. Pues si no, lo que tienes que hacer es darle la vuelta todo hasta que cuesta. Ajá. Ah, la mierda. Te hace demorar mucho. Demorar mucho. Es que me corto las uñas también acá, ¿no? De parte es como es una suerte de manicure esto también, ¿no? Si tienes que rallar tu tomate para hacer tu salsa, puedes aprovechar para hacerte una buena manicure. 2x1. Si usted tiene piel porosa, haga su salsa de tomate. Pues nada de piedra pome, nada de esto es. Participantes, quedan 35 minutos. 35 minutos. Ya ha pasado casi la mitad del tiempo. Yo los veo bien avanzados. Se ve bien, ¿no?
Espectacular, ¿eh? Espectacular. Natalia, ¿qué ingrediente no has podido utilizar para tu enrollado? Todo felizmente lo hicimos. ¿A todo? Encima, 12 sí. de 12. ¿Ustedes fueron? 12 sí, de 12. Así es, 12 tremendo, de 12. Tremendo, tremendo. Entonces, ¿qué crees? ¿Qué crees que va a ser lo que...? Pelá, ¿me puedes dejar espacio en la cocina? Pero mi trabajo es ahí sí, papito contigo. Lindo, ya, dale. Mi trabajo es conversar contigo. Yo te entiendo, dale, ya, ven acá a mi lado. Muy ya, bien. Esto nomás quiero hacer. Ahí está, ¿qué cosa? ¿Te van a echar esto? Sí, se te va a quemar. ¡Cállate! Dale, pues, dale, dale. Pelá, no me vengas a salar. Siempre me dice, ten cuidado, participante Málaga, que no sé qué, no vaya a ser esto, no vaya a ser otro, y espero que esta vez no vaya a ser nada. ¡Ah! Milet, si tú vuelves a la competencia, ¿sí? Cosa que no está lejos, vas a convertirte en la participante con más horas en esta cocina. Tiene razón, es verdad, pero eso lo utilizaré a mi favor. Yo la verdad me siento bastante afortunada porque a pesar de que la perspectiva no sea agradable según estar en sentencia todo el tiempo, yo creo que eso me ha favorecido bien, tema de la experiencia porque, claro, he retenido varias cosas, varias explicaciones, bien, varios tips. Y he aprendido un montón, así que no me puedo quejar, yo estoy feliz. Y cada proceso es diferente. Control, porque ahí me vas a echar la culpa. Cada proceso es diferente. No, bien, compañero, bien. Yo estoy tranquila. Estás tranquila. ¿Quieres volver? Deséame lo mejor. ¿Quieres volver? Quiero, a la por supuesto muy que bien, sí. Muy bien, quiero poder, reencontrar. Hermano, sí puedes. Quiero y reencontrarme aprovecho con para Sofía. Decirte que quedan exactamente 25 minutos. ¿Tampoco? 25 minutos, participantes, quedan 25 minutos. Ah. Sí se puede, hermano. Ganas, sin pensar, con ganas nomás. Ya me rayé el dedo. Por los huecos más grandes. No. ¿Qué estás haciendo exactamente? Pollo ahí? Con champiñones, estoy siguiendo todas las instrucciones, amigo Peláez, todas. Bueno, el pollito está aquí, ¿me puedo robar un pollito? Puede ser. Sí, claro. Puede ser, no te, a ver, voy, ¿qué tal no está? Te voy a malograr tu receta. Para nada, mi rey. De repente tu receta involucraba 51 pollos. Cállate. ¿Cómo lo sientes? De sal. Bien, no bien, cojas bien. Otro que no hay mucho, ¿eh? Yo creo que está bueno, un corte fino, un corte fino. Sí. Un fueguito, ¿eh? 19 mondadientes, 11 mondadientes. No te olvides de sacarlo. Imagínate qué pasaría si le toca un mondadiente al jurado Macías. Bueno. Bueno, le toca. Le toca. Ya, su problema. Se lo merecerá. Será un problema. Ah, ya, tú dices que es un tema de karma, entonces. Claro, ya se lo merecerá. Está crudo esto, está crudo. ¿Qué hago? Para que no esté crudo, ¿qué hago? No, mi participante favorita. Estoy en un momento crítico. Un momento crítico, Patricia, yo te voy a ayudar. A ver, saca la bandeja. Te saco la bandeja, te saco las bandejas que quieras. Pómela acá. Te pongo las bandejas donde quieras. Dijo que me quiere ayudar, ya. Sácame la bandeja, pómela acá. Donde quieras, te pongo la bandeja. Acá. Vaya, Peláez, te hiciste una. Gracias por el apoyo a la bandeja. ¡Uy, está bueno! Pena, cuidado. Cuidado, mira, ya, ¿y eso quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Oye, parecen picarones, ¿eh? ¡Caramba! No, ¡retírate acá! Participantes, quedan 5 minutos. 5 minutos, vayamos pensando en emplatar. Y por favor, participante León, saque todos esos 19 mondadientes. Me caso conmigo misma. Acá lo voy a poner muy arriba, que gratine. Ya con fe, hermano, ya. No hay tiempo. Todavía no... Me da cosas cortarlo. Vamos con fe. Participantes, quedan 3 minutos. ¿Cómo vas? Yo ya está, escúchame. ¿Esto ya está? Sí, pruébalo. ¿Dónde está tu cuchara para moverla? Acá está. ¿Se puede ayudar? Creo. Natalia había terminado de emplatar y vino para ver cómo me iba. Me pareció estupendo. Gracias, Nat.
Participante Málaga, me han mandado averiguar de quién es esta salsa, a quién pertenece. De ella. Esta es la salsa de ella, correcto, que le están echando a ese plato. Sí. Usted solamente le está ayudando a emplatar, ¿cierto? Sí, nada más. Le pido que me ayude a decirle a todo el Perú que queda exactamente un minuto. ¡Quedan un minuto! Un minuto, 60 segundos. Vamos, sí se puede, sí se puede. Vamos, Perú. Participantes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos atrás. Bien, bien, participantes, bien, bien, bien. Qué obras de arte, ¿eh? Me gustaría ir a comer a alguna de sus casas, de verdad, hoy sí, hoy sí. Momento de pasar al comedor todos juntos, así que por favor agarren uno de sus platos y pasemos al comedor. ¡Que se abra el comedor! Nos va a meter un buen pedazo esto. No te vas a quemar, ¿eh? Un plato está, punto de sal, muy bueno. Cocción por dentro, cocido. Crocantez por fuera. Para que escuche el micro. Muy bien. Así que diría que está muy bueno mi plato. Para mí tiene una buena pinta. ¿Mm? Desde que lo veo, me dice cómeme. Y le he dejado acá un detallito de un tomatito fresco para que el paladar combine. Maravilloso. Cuánta creatividad junta, ¿eh? Me ha quedado muy bien. Se ve crocantito, crocantito. Vamos con fe. A ver. Organizado perfecto. ¿Qué es esto de encima? ¿Será ajo o es queso? Ni ajo ni queso, grumos. A mí me gusta mucho. Me parece que está en su punto. No está... No está crudo. No está crudo, tampoco está demasiado. Tampoco está salado. Le falta un poquito de cocción. Podemos probar, creo, los bordes. A mí la salsa me encantó, realmente. La presentación está buena, es un buen plato. Gracias. Yo estoy seguro que a Javier Macías esto le va a gustar. Esperemos. ¿Ahí sí está? Sí está crudo. No se parecía que tenía canela. Parecía un poco de arroz con leche con pollo, ¿no? Una cosa así. Esto es muy desagradable, perdón, ¿eh? Me lo he tenido que comer por fines laborales, pero no está bien. Me gusta mucho la presentación de Fiorella. Me gusta el color del pollo, el tamaño de los champiñones, el romero. De repente le hubiera puesto un poquito menos de acá. Vamos a ver. Da el sabor. Un sabor muy interesante. Me comería esto feliz. Delicioso, a mí. A mí me ha parecido súper rico. A mí me gusta, me gusta. El pollo doradito. ¿O no? Está bueno. Me gusta que los champiñones estén grandes. Esto con un puré de papas. Sé que mi puntaje el día de hoy va a mejorar. Tengo total fe en ello. Para mí le falta un poco de potencia a la salsa. Chin de sal, tal vez, ¿no? Chin nada más y ya estaba. Pero está rico. Pero está bien. El sabor me sorprendió. La verdad que le mando saludos a mi amigo Guillermo Castañeda, que ayer hicimos una salsa que me sirvió para el día de hoy, porque justo no pudimos usar salsa de tomate hoy día. Uh-huh.
Que creo que de repente hubiera sido contraproducente, ¿eh? Porque este es más fresquito, ¿no? Más natural. O sea, Nico, tú convertiste un obstáculo en una verdadera ventaja. En un beneficio, señor. Javier, come un poco de esta salsa. De verdad que parece de la nona, te juro. ¿Qué ha pasado con Nico? Sin la grasa. O sea, a él que le quitaran la salsa le sirvió para hacer una mejor salsa. Tal cual. Solo comentaría que el romero está un poquito grande en algunos momentos y es bastante romero que hay que masticar, pero está sabroso. ¿Qué nos dice de tu plato, Milet, por favor? Yo, la verdad, estoy bastante orgullosa porque sí traté de que mi bechamel no se le hagan grumos. Me gusta el sabor, me gusta la cocción del pollo también. Todo está perfecto, los trozos grandes me encanta también, así que todo muy bien. Está bueno, ¿eh? Pues, está. Buenazo. Bien, Milet. Lo voy a cortar completo, si les parece, dale, para ver la cocción. Claro que sí. Mira. ¡Uy, Natalia! Primero un plástico. Esto hay que mostrarlo. No, yo creo que la verdad, creo que todos han hecho un trabajo espectacular. Y además estoy seguro que el jurado Macías ni un jurado han encontrado un mondadiente. Ay, esperemos que no, ya. Cambió de cocciones, utilizó esta de acá porque estaba utilizando solo esta. Ahora, seco, no está. No está jugoso, pero seco, así como... No está. Está rosadito. Pucha, pero el mondadientes... La salsa no está mal, pero yo ya he perdido la fe con este plato al encontrar el mondadientes. Mi enrollado está buenazo. Tal cual el sabor que tenía que dar. Ha chambeado bien, ha chambeado en orden. Pero qué pena, pues así es la vida. Espero que no pase nada malo y que a los jueces les guste. Me ha sorprendido que todos han terminado. No había nada, salvo la dulzura de uno de los platos, que me pareció desbordante. Primera vez que creo que ha sido difícil determinar quién es el mejor. Sí, es que todos los platos han estado apetecibles. Bueno, también es cierto que las frituras son más fáciles de encontrar a más personas que disfrutan de una fritura y la leche también, ¿no? La leche es ternura, la leche es algo que nos conecta con nuestras casas. Totalmente de acuerdo, Giacomo, pero luego es una fritura que pasa por un horno, que no siempre cruje y la han logrado que cruja, a pesar de eso. Han logrado una salsa de tomate espectacular. No les quito el mérito, pero no. Se sabe que las preparaciones fritas tienden a gustar más a la gente. Y luego las preparaciones con leche, no todas han sido igual de ricas. Hay mucha pena el error de una de las participantes con lo del palito, ¿no? Habiendo tenido ya el error del plástico, y aparte, ayer. Reincidente. Sí, porque más eso grave, le bajó muchos puntos. Si no, su plato no hubiera estado tan mal. Pucha, sí, a mí también me da pena. Bueno, creo que ya tenemos los puntajes. Sí. Les cuento que el jurado... Wow. Ya ha puesto un puntaje. Ahora, nuestra pizarra ya tiene sus puntajes. Así que vamos a ver el puntaje del jurado. Queridos participantes, es momento de hablar de los resultados de la preparación del segundo plato de esta noche. Y nuestro jurado se ha quedado para ayudarme y ser testigos del anuncio de una información de suma importancia. Han decidido que no solamente va a regresar al programa la persona que logre obtener el mejor puntaje en nuestra tabla de posiciones. Y debido a las buenas sensaciones que ha tenido nuestro jurado esta noche, van a pasar dos personas.
Y recuerden que el tercer lugar será disputado por el resto de participantes en un último plato que será dificilísimo. Así que buena suerte porque todo puede ocurrir en el Gran Chef Famosos. Dicho esto, palabras del jurado, devolución general de nuestro jurado. Bueno, tengo que decir que he estado impresionado. Sí, la verdad es que casi todos han mejorado. Todos han mejorado. Personalmente he encontrado un par de platos deliciosos. Y me sorprende haberlos encontrado porque no tenía fe. Javier. Me estoy emocionando, Javier. Me va a hacer llorar. No puedo creer que de tu boca salgan esas palabras de amor. Chicos, muchas gracias por sus platos. La verdad que estoy gratamente sorprendida. Yo sabía que iban a mejorar y esta noche lo han demostrado cada uno de ustedes. No hay ningún plato que podamos decir, este plato no lo comería. Todos los platos estaban ricos y unos más que otros. Sí, es cierto, felicitar a algunos de ustedes porque en verdad habían platos por los que feliz pagaría para ir a cenar a un restaurante con esos platos. Felicitaciones a todos. Han habido algunas cositas ahí, nos hemos encontrado algunas cositas también que no han estado tan bien, pero en general, como bien dicen mis compañeros, todos han mejorado. Tanto que hemos decidido pasar a dos y merecen una oportunidad. Bien, tremendo, ¿eh? Todo puede pasar a partir de este momento. Mañana se decide todo. Bueno, vamos a ver los puntajes. A ver. Ay, 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 ay. Ahora se viene lo bueno. El mejor puntaje de esta noche. Casi un puntaje perfecto. Lo obtuvo... Sí, su plato. Ah, qué genial esto, ¿eh? ¿Lo obtuvo? ¡Ah, dilo! Dios mío. No puedo más. Casi un puntaje perfecto. ¿Lo obtuvo? ¡Nico Ponce! ¡No, no, no, no! Fueron 14 puntazos. Me volvió el alma al cuerpo, no puedo creerlo. Estoy emocionado, emocionada, emocionade. Gracias. Bravo, Cholo. Esa es, te dije, que no decaiga. Nico, fueron 14 puntos. No lo puedo Como creer. Hiciste el peor primer plato de la noche, bueno, ya entonces te quedan 11. Un total de 26. Espectacular. El segundo mejor puntaje de esta noche fueron 13 puntos. Y lo obtuvo... ¡Miguel! ¡Felicitaciones! No puede ser. ¿Qué está pasando en esta cocina? Todo está a mi favor. ¡Bravo! Bueno, pues, ¿no? Nos llevas una gran ventaja. O mis compañeros están cocinando un poquito feo, o yo estoy cocinando buenazo. Tercer mejor puntaje de la noche. Ay, Dios mío. 11 puntos. Oh, my God. Van para... ¡Patricia Portocarrero! ¡Napolitana! Tercer plato más rico. ¡Bien! Ahora he subido en la tabla. ¡Oye, estoy pero! ¡Ay, no me soporto! Viene así calladito, así de abajito, pero va superándose. Estaba bueno su plato también. Cuarto lugar de la noche. Y además debo decir que muy cercano al tercero, ahí. Pisándole los talones. 10 puntos. Esos 10 puntazos van para... ¡Van para... ¡Fiorella Rodríguez! ¡No, oh, bien, bien! Dos dígitos. Tremendo. Dos dígitos. Tremendo. Dos dígitos. Tremendo, 10 puntazos. Haciendo yo un te doy total. El hijo, yo te doy el hijo. Haciendo un total de 15 puntos, ¿eh?
es momento de hablar del quinto lugar de esta noche. Un plato que, según tengo entendido, estuvo delicioso. Peláez, perdóname, tengo que interrumpirte acá. Efectivamente, este competidor debió obtener un puntaje muy alto. Muy, muy alto. Con potencial de victoria, creo, el día de hoy. Pero cometió un error absolutamente imperdonable. Dios mío, ¿qué habrá sido? Y es por eso que... ¿Plástico? Cerca. Cerca. No me imagino qué habrá sido. Cambiamos de materia prima. Bueno, no se diga más. Con unos escasos 5 puntos, producto de eso que han encontrado nuestros jurados, que no quieren decir el qué exactamente, van para Natalia Málaga. ¡Bravo! ¡Nati! ¡El Mondaliente! No te digo nada, pues. No, ahí nomás de lejito, compadre. No. Madre. No, lo siento, haciendo un total de 19 puntos. Yo ya sé en qué fallé. Encuentran un mondadiente. Acepto el resultado porque no tengo nada que discutir en ese caso. O sea, yo me descuidé, no me di cuenta. Obviamente no va a ser a propósito que voy a dejar un palo ahí adentro. Simplemente se puso para que ese enrollado se fijara. Pero bueno, así son las cosas. El sexto lugar esta noche, participante León, con solamente 3 puntos, ha sido para usted, participante. Todos han dicho que estaba bien rico adentro. Lamentablemente... Estaba crudo. Ahí está tu pollo, Susan. Ajá. Y vas a poder revisarlo después de que acabe esto. Muy bien, con un total de 15 puntos, participante León. Perfecto. Eso es ser piña. Muchas gracias a todos. Ay, Dios mío. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Y no se me desanimen, no se me desanimen, porque mañana tenemos un programón. Y vamos a descubrir quiénes de ellos dos regresan al programa y van directamente a la gran semifinal. ¿Quieren saber quiénes van a la semifinal y regresan al programa? Pues nos vemos mañana. Esto fue El Gran Chef. ¡Chao!